El día de hoy tenemos aquí con nosotros la Minifuse 2 de Arturia, una interfaz de audio bastante práctica, versátil, bastante maciza, muy completa por todas las diferentes entradas y salidas que nos ofrece. Y aparte de que incluye un muy buen paquete de diferentes softwares, instrumentos virtuales y plugins. En la parte aquí enfrente vamos a encontrar dos entradas tipo combo para conectar este cable tipo XLR y jack de 1/4. Tienen su switch para cambiar entre instrumento y micrófono. Y tienen también su perilla para controlar la entrada de volumen. Estos foquitos también se iluminan, te indican cuando el audio se está saturando. Contamos de este lado con Phantom Power. Contamos con un búmetro que indica la salida de audio. Tenemos su perilla que igual controla la salida de audio para monitores. Tenemos un control de monitoreo, ya sea para escuchar lo que está saliendo del host o línea directa. Y tenemos también la opción de monitorear en mono. Y finalmente tenemos una salida para audífonos con su respectivo control de volumen. Y en la parte trasera encontramos dos salidas tipo jack balanceadas para monitores, una ranura para candado Kensington, entrada y salida MIDI y un hub para poder conectar un controlador MIDI. O sea, estas dos cositas le dan un super plus y hacen que le dé puntos extra al competir con otras interfaces que están dentro de la misma gama que la Minifuse. Entonces, esto es lo que le da un punto extra definitivamente. Y esto es muy, muy, muy útil definitivamente porque te ahorras un puerto en la computadora o si necesitas un puerto extra, pues aquí ya lo tienes. Entonces, esto definitivamente muy, muy bien por parte de Arturia por incluir esto. Y finalmente, el conector de USB para conectar la interfaz a la computadora. La interfaz está toda construida de metal, lo cual la hace bastante maciza y duradera y también tiene un tamaño bastante compacto, entonces es bastante práctica para transportar. Su calidad de grabación es de hasta 192 kHz a 24 bits. Bueno, ahora vamos a grabar algo con la guitarra para que escuchen la calidad de grabación y estoy utilizando algunos de los efectos de Arturia que vienen con la interfaz. Y la interfaz viene con varios softwares muy buenos, comenzando con Ableton Live Lite, que es un programa para producir música, Analog Lab Intro, que es una librería de sintes, y vaya que son muy buenos los sintes de Arturia, yo soy fan de los sintes de Arturia. Después tenemos varios efectos de Arturia, tenemos un preamplificador 1973, el River Plate 140, el Delay Tape 201 y el Chorus del Juno 6, o sea, tremendos plugins. Después tenemos el Guitar Rig 6L de Native Instruments, también un plugin que tiene bastantes efectos para guitarra, muy bueno, de muy buena calidad, y 3 meses gratis de Eurotune y de Splice, un sitio donde vas a encontrar muy buenos samples para comenzar a producir música. Entonces, todo este bundle de software es una belleza y el hecho que lo traiga pues le da todavía un plus más a la Minifuse. El precio actual de la Minifuse 2 es de $149 americanos y también la encontramos en la versión de un canal por $99 y en la versión de 4 canales por $219. Pues todo eso nos ofrece la Minifuse 2 de Arturia, definitivamente una interfaz de audio muy completa y que, como les dije hace rato, vale la pena también tomar en cuenta todo el software que trae, los instrumentos virtuales y plugins, porque son muy muy buenos y te están dando aparte pues cosas que valen bastante si tú las quisieras comprar individualmente. Así que 100% recomendada la Minifuse de Arturia. Y si a ustedes les interesa adquirirla, pues les dejo allá abajito en la descripción del video enlaces. Cuéntenme qué les parece y si ustedes ya la tienen, pues también cuéntenos su experiencia, cómo les ha ido con ella.